Desde sus inicios, la saga de Halo se ha caracterizado por la gran dificultad que representa jugar en legendario. Por más de 20 años y con cada nueva entrega, siempre un nivel se destaca del resto por su dificultad, y aunque la experiencia de cada persona puede llegar a ser distinta, la gran mayoría casi siempre concuerda. Para este video, ignoraré por completo las técnicas de speedrun que he enseñado a lo largo de los años en este canal, técnicas que permiten finalizar hasta el nivel más difícil con una relativa sencillez, pero aún así tendré en cuenta el funcionamiento interno de cada nivel. Con esto dicho, comencemos con los niveles más difíciles de cada juego de Halo. Dos traiciones, Halo Combat Evolved. Sé que muchos esperaban que iniciara hablando de la biblioteca, Keys o incluso ataque a la sala de control, pero Dos traiciones se lleva el título del nivel más difícil de Halo Combat Evolved en legendario, ya que iniciando el nivel, el jugador se encuentra con 4 sentinelas queriendo eliminarlo. Más adelante, un pasillo abierto con más sentinelas y Covenant peleando entre sí, que en cuanto detectan al jefe maestro, lo atacan en conjunto. Después, al abrir una puerta, encontramos una cantidad incontable de Leads, Grunts y Jackals. Todo esto para destruir un generador que te quita los escudos al explotar, generador que no será el único que tendremos que destruir de esta manera a lo largo de la misión. Por si esto no fuera poco, también encontramos por el resto del nivel no solo Covenant, sino también Flood. Flood con Rocket, Flood con escopeta, con aguijoneador, Elites con espada, Elites con vehículos, Ghost, Wraiths, Banshees, y como en sí Dos traiciones es el mismo escenario que ataque a la sala de control, debemos pasar por los mismos pasillos concurridos, llenos ahora no solo de Covenant, sino también de Flood y Sentinelas, cosa que complica bastante el nivel. Gravemind, Halo 2. Para Halo 2 en legendario, Estación Cairo o Pesar podían pelear este puesto si no fuera por la existencia de Gravemind. Al igual que en Dos traiciones, el jugador recibe el daño desde el primer instante que toma el control del personaje, pero en Halo 2, legendario, es brutal. No solo no tenemos un arma efectiva para matar a todos los enemigos venideros, sino que los brutes a los que nos estamos enfrentando son esponjas de daño. Después de limpiar las oleadas del principio, el jugador debe recorrer distintos pasillos que contienen Jackals, Jackals con francotirador, Grunts, Grunts con aguijoneador y más esponjas Brood, y estos pueden traer desde cañón Brood hasta carabina. Todo para poder llegar a la prisión, lugar en el cual no ponemos ni un pie en el piso y ya nos están lloviendo disparos. Después, tras liberar a los aliados, más oleadas de refuerzos llegan, y una vez terminada esta sección, nos esperan más corredores con diversos enemigos que sin problema pueden eliminar al jugador en un solo segundo. Y aunque hay una guerra civil entre las fuerzas del Covenant, no es muy difícil que dejen sus diferencias de lado para enfrentarse al jugador por unos breves momentos. Al final, parece que la dificultad solo sabe aumentar, porque ahora hay que limpiar el último cuarto de Leads, Brutes, Runs y Hunters. Y una vez crees que has librado todo, te llega la última oleada de Elites invisibles, Elites con diferentes espadas y aparte un General Elite bastante raro. Cortana, Halo 3. En lo personal, el Arca o el Covenant los considero los niveles más difíciles del juego, ya sea por su duración o por otros factores, pero Cortana sin duda fue el nivel que más trabajo me costó la primera vez que yo jugué Halo 3. En cada rincón, en cada pasillo, en cada cuarto, siempre, en todo momento, encontramos al Flood en alguna de sus vastas presentaciones. Lo peor es la carencia de munición y la increíble resistencia que el Flood puede llegar a tener. Y a esto hay que agregarle que dentro de esta misión es muy fácil terminar acorralado por los enemigos, sin munición y huyendo de los Flood que parecen nunca acabar. Pero en mi opinión, lo que de verdad hace destacar a Cortana como la misión más difícil del juego no es la dificultad de los enemigos, sino el diseño del laberinto tridimensional que decidieron implementar para este nivel. Es demasiado fácil que un jugador se pierda incluso si no es la primera vez que juega, o la monotonía de las texturas pueden confundir a muchos al momento de jugar este nivel, más aún en legendario, cuando parte de tu cerebro se concentra en sobrevivir y no tanto en navegar por el mapa. Autopista de la Costa, Halo 3 ODST. Si bien Halo 3 ODST es el juego más sencillo de la saga en legendario, Autopista de la Costa destaca en su dificultad por muchos motivos. No solo debemos atravesar una autopista bloqueada por Ghost, Wraiths, Grunts, Brutes, Torretas Shade, Jackals y Banshees, sino que también debemos hacerlo escoltando al Oliphant que se mueve más lento que un albañil cobrando por hora, ya que al jugar en legendario es más común que nuestros aliados mueran de tanto daño recibido durante la escolta. Y aunque un tanque puede llegar a ser de bastante ayuda, si no te anticipas a los enemigos y sus patrones de movimiento, es bastante fácil que te destruyan el vehículo blindado.
Esta misión de escolta tan infame no es algo rápido de un minuto, sino que en realidad se debe de resguardar a los aliados por toda la autopista infestada de enemigos por aproximadamente 10 minutos. Y para colmo, al terminar el viaje en la autopista, se deben resistir oleadas de enemigos para poder terminar el nivel. Estas oleadas incluyen bastantes Jackals, Jackals con francotirador, Brutes y Hunters. Sin duda, esto representa un aumento de dificultad considerable en la última misión de este juego. Larga noche de consuelo, Halo Reach. Larga noche de consuelo no solo destaca por su dificultad, sino también por el cambio de jugabilidad que introdujo a la saga. Desde el inicio de la misión, la dificultad se hace presente con toda la cantidad de enemigos que empiezan a llegar literalmente desde el cielo para impedir el progreso del jugador. Todo esto para poder abordar un Saber, vehículo que vuelve a esta misión una de las más memorables de la saga. Defender la estación espacial Anchor 9 de los constantes ataques de Banshees, Seraph y Phantoms que vienen en cada una de las oleadas Covenant no es una tarea fácil en legendario. El daño que los enemigos realizan, más la nula ayuda que proporcionan los aliados y la carente habilidad del juego de dar puntos de control, hacen que esta parte de la misión se vuelva un buen reto para muchos jugadores. Pero como el nivel aún no es lo bastante difícil, al entrar a la corbeta nos encontramos con elites que van desde los Rangers, Ultra hasta el general de la sala de control. Sin duda, hay varios niveles difíciles en Halo Reach, pero a larga noche de consuelo se lleva el título de la misión más difícil del juego. Halo 4, medianoche. Halo 4 introdujo nuevos enemigos a la saga y adaptarse a ellos no sería tan sencillo. Medianoche, la última misión del juego, nos lo dejaría bastante claro. Al igual que Larga Noche de Consuelo, utilizamos una nave por gran parte del nivel, y lo complicado en esta ocasión no sería tanto los enemigos, sino el mismo escenario y maniobrar en él. Una vez entrando a la estructura Forerunner, el Covenant pasaría de moda y lo único que encontraríamos en este nivel serían Watchers, Crawlers y Caballeros, siendo estos últimos un dolor de cabeza para eliminar. Lo malo sería que en algún punto estaríamos enfrentando a 7 caballeros al mismo tiempo. Esto significa que si no eres consciente de esos 7 enemigos y no te preparas previamente para esa pelea, probablemente la sufras demasiado a la hora de enfrentar a los 7 caballeros. Sé que en Halo 4 también se puede dificultar Infinity o Clausura, pero honestamente, Medianoche con sus múltiples caballeros hacen que sea bastante difícil. Y a pesar de que el jefe final de Halo 4 es algo bastante risible, solo nos queda imaginar cómo pudo haber sido esa pelea final en Legendario. La ruptura, Halo 5 Guardians. En Halo 5 fue un poco difícil elegir misión, porque tras varias actualizaciones, la campaña sufrió modificaciones y balanceos de armas y enemigos. Bien pude mencionar la misión del equipo azul o sin confirmar, pero elegí la ruptura por varios motivos. Siendo el primero, la falta de armas al iniciar el nivel, y la cantidad de enemigos prometeos que se encuentran bloqueando el camino. Si bien podemos adaptarnos a las situaciones y a las oleadas infinitas de enemigos a lo largo del nivel, la ruptura la considero como el nivel más difícil de Halo 5 por una regla que mencioné al inicio del video. No voy a contar las técnicas de speedrun, así que debo omitir el salto que permite esquivar a los 3 Wardens al final del nivel. Si bien esto no es un truco difícil de hacer, el enfrentar a los 3 Wardens al mismo tiempo sí lo es. Si no estamos preparados previamente para poder estar en esta pelea, es imposible para muchas personas. Ahora, dejando de lado el Warden y la pelea final de la ruptura, tenemos también que contar con todas las oleadas de enemigos que nos enfrentamos durante todo el nivel. Tenemos enemigos con Scattershot, rifles binarios, Bullshot, también tenemos caballeros con rifles de incineración, con torretas desmontables, enemigos que te están molestando y que encuentras en todo momento en el nivel. Así que sí, la ruptura para mí es el nivel más difícil de Halo 5 Guardians. La Casa del Juicio Final, Halo Infinite. Siendo Infinite la entrega más reciente de la saga, puede que todavía esté en debate el nivel más difícil del juego, y me gustaría saber tu opinión. Pero en lo personal, el nivel que más me costó y sigue costando actualmente sin utilizar ningún truco es la Casa del Juicio Final. El entrenamiento básico y avanzado son complicados desde el comienzo, Brutes, Grunts, Jackals, básicamente lo sencillo, pero conforme van avanzando las oleadas va aumentando su precisión y resistencia. Después, cuando pasamos al primer ascensor, llegan Brutes con mejores armas, Hunters desterrados y Jackals con francotirador. Todos estos tienen una resistencia increíble y daño descomunal, para que cuando creas que todo ha terminado, te enfrentes al Elite más complicado de matar de toda la saga. La mecánica y estrategias para vencer a este jefe se complican, pero lamentablemente no es el final. Después de tanto sufrimiento e intentar matar al Elite Invisible con la espada roja y agarro a Dami, Scarum es el verdadero jefe del nivel. Este representa una insta-kill si te toca.
tiene una velocidad y daño nunca antes visto en la saga. La mecánica para vencerlo es única, tumbarle primero sus escudos utilizando el entorno. Todo esto hace que la casa del juicio final sea el nivel más difícil de Halo Infinite a mi parecer, ya que en ningún otro nivel vemos enemigos tan difíciles o jefes tan complicados. Incluso en el auditorio silencioso solo tenemos que enfrentar al Heraldo. Y bueno, muchas gracias por ver, espero te haya gustado el video. Si tú consideras que algún nivel debería de ser más difícil de los que aquí mencioné, deja tu opinión en los comentarios. Si no, dime cuál te ha costado o no has podido completar en legendario. Y bueno, ya sabes que yo soy Pedrogas y nos veremos en el siguiente video.